Nos últimos 20 anos en Galiza, dende que pasou o prestixo día 13 de novembro, esa hora tráxica na que en varios días o goberno tratou de ocultar até que o chapapote chegou ás portas das casas, até que chegou a conciencia, foi fundamental a existencia dun movimento social que xurdiu precisamente de ver ese engano, de ver esa frustración, de ver esa necesidade de denunciar o que estaba pasando nas costas galegas e o que estaba pasando tamén por parte dun goberno que estuvo ausente até que se denunciou o problema en Europa, até que saliu a xente nas rúas e, sobre todo, até que en outros sitios do mundo se estaba falando dun problema que non se falaba ali, non? Ese movimento chamouse e chamase, porque aínda está vivo, nunca máis, está vivo porque as reivindicacións siguen vixentes e porque hai cousas que aínda non se fixeron completas. E hoxe temos aquí dous representantes que estiveron aquí hai 20 anos, siguen igual de xóvenes, a verdade, siguen igual de xóvenes, que foron fundamentais nese movimento, xunto con outras moitas mulleres e homes, e que estiveron aquí 20 anos pedindo precisamente que se adotaran medidas europeas, denunciando aquela situación de desinformación, de ausencia dun goberno, pedindo que a Comisión Europea se implicara, como así foi no cambio de legislación posterior, e ao mesmo tempo dando unha lección ao mundo, que este Parlamento tuviera que legislar sobre un caso tan dramático, e eles son, e teño moita honra de que estedes hoxe aquí, xunto con todas e todos vós, que sodes un exemplo de dignidade, desa marea humana, desa defensa, no, dos nosos recursos e da vida, en definitiva, e que son Suso de Toro, escritor, tamén un dos fundadores do Movimento Nunca Máis, xunto con outras centros de persoas de Galiza, e Xurxo Souto. Empezamos por Suso de Toro. De Xurxo Souto escuitaremos hoxe moitas cousas, así que xa non te presento, vas falar ti e a túa música por ti mesmo. Moitas grazas. Está ben. Boa tarde, moitas gracias por asistiren. O Prestige non foi un naufraxio ou unha marea negra como outras, senón que ten unhas características propias. Probablemente, xunto co desastre da central de Chernóbil, sexa o maior desastre ambiental de Galiza pola súa dimensión. Debemos ter en conta que o Pecio aínda está mergullado, sumerxido no fondo do Atlántico, frente á costa galega, frente á costa europea. Hai unha parte das consecuencias daquel naufraxio que aínda non recibimos. Pode haber no futuro, é probable que no futuro teñamos novos avisos, que nos cheguen novas noticias, noticias tristes, dese barco enterrado no fondo, mergullado, sumerxido, no fondo do océano. Mas non só ten consecuencias ecolóxicas, senón que tivo consecuencias políticas, sociolóxicas, no noso país tamén. Ese desastre que afectou a varios estados europeos, afectou a costa portuguesa, da República de Portugal, a costa do Reino de España, concretamente a costa galega, que temos 1.500 kilómetros de costa, e afectou a costa, tamén a costa cantábrica do Reino de España, tamén a costa da República Francesa, tamén a costa sur do Reino Unido e mesmo da Irlanda. De modo que é un desastre dunha dimensión europea, sen dúbida. Un desastre como ese, con esas consecuencias e eses danos ecolóxicos, ten unha dimensión internacional, e é no contexto internacional onde hai que buscar as razóns para comprender como se actuou, como actuou a administración española naquel momento. Naquel momento, a administración norteamericana do presidente George Bush estaba buscando aliados para atacar a Irak, para a invasión a Irak. En aquel momento, o presidente do goberno español, José María Aznar, cando ocorre o naufraxio do Prestige, ele está en Estados Unidos e viaxando por Europa na búsqueda, na procura de alianzas para ese ataque a Irak.
É dicir, nese momento o presidente do goberno español está ausente. Un presidente é un goberno que actúa de forma moi presidencialista, moi xerárquica, onde a toma de decisións sempre pasa polo presidente do goberno, que nese momento, como digo, estaba ausente. Entón, cando ocorre o accidente do Prestige, probablemente para explicar as decisións tan torpes daquela administración hai que entender que tiñan medo a tomar decisións eles pola súa conta. O presidente estaba ocupado noutros asuntos que para ele eran importantes e quen ficou aquí ao cargo da responsabilidade de goberno tiñan medo a tomar decisións. As decisións que tomaron, evidentemente, desde o punto de vista da xestión dun naufraxio, foron torpes. Todos os especialistas, técnicos, mariñeiros, mariños, saben perfectamente que tería o barco tiña que ter sido conducido a un porto refuxo. A actitude do goberno foi eludir responsabilidades e primeiro intentar desplazalo á costa portuguesa para pasarlle o problema de xestión ao goberno portugués. Posteriormente, ante as ameazas da Marina portuguesa, deciden enviálo ao norte cara a costa cantábrico e a costa francesa. A reacción da administración francesa devolveu de novo o barco ás nosas costas. A continuación, mantendo a actitude de non xestionar o problema, senón eludir e enviálo a outras, que as responsabilidades fosen de outros gobernos, o que aconteceu foi que decidiron ocultar os danos políticos, non os danos ecolóxicos, porque os danos ecolóxicos non se podían evitar, había que afrontalos. E os danos políticos foi ocultar que iso existía. A perspectiva daquel goberno era de que o noso país, a Galiza, e a nosa costa, 1.500 kilómetros de costa, eran un lugar que podían permitirse ocultarlle ao resto da cidadanía española, podían dicirlle, non pasa nada ali, ese é un lugar remoto, un lugar lonxe, que está lonxe de nós, e non nos importa. Entón, decidiron realmente crear unha cortina que aillase mediáticamente a información. En concreto, a min personalmente, o que me aconteceu foi que un xornal de Barcelona encargoume unha reportaxe. Eu pensei que era unha reportaxe sobre un naufraxio sen máis, ou sobre unha marea negra como outras que xa houbera nas nosas costas. Ao chegar ali, o que encontrei foi unha muxía, unha libretiña, e o que vin foi efectivamente a dimensión diante das persoas que estaban ali, real, do desastre ecolóxico tan terrible, tan tremendo que era aquilo. E tamén, ao mesmo tempo, a situación neses días era que o goberno negaba que aquilo que estaba ali diante, que aquilo existise. Mollei a libreta no chapapote. Bueno, empecé a apuntar aquí. Empecé a escribir. O que comprendín era que estábamos enfrentando unha ameaza ecolóxica tremenda e que a administración que debía protexernos estaba nos traicionando. Non nos protexería e, ademais, ocultaría o que ocorrese ali. Entón, a única estrategia era a mobilización particular de cada quen. En este caso era romper, tiñamos todos que intentar romper o cerco mediático. Eso, afortunadamente, puidémolo facer
en parte, gracias a algunos medios de comunicación que permitieron a publicación de las informaciones que íbamos enviando a algunos, también a algo que en aquel momento era algo nuevo y que probablemente aquel gobierno no valoró, y era que cambiaran los tiempos, mudaran los tiempos y también las tecnologías. Los teléfonos móviles, en aquel momento no existían las redes sociales, más existían los teléfonos móviles, tenían máquina de fotos, hacían fotografías y podían ser enviadas por SMS. Esto fue un elemento decisivo, porque las personas que se achegaban a costa progresivamente, porque llegaban avisos de que realmente ocurría algo en la costa, enviaban fotografías de vuelta a las familias con lo que estaba ocurriendo, de modo que poco a poco la ciudadanía galega y la ciudadanía española fue sabiendo, en otros estados europeos, fue conociendo que sí existía una marea negra. Esto poco a poco, esto desencadenó también efectivamente una respuesta social, una movilización que realmente cambió y transformó a sociedade galega, porque fue o elemento emocional, o elemento de a actitud do gobierno, no fue o desastre ecológico, sino fue a actitud de administración, a que desencadenó en la sociedade galega de un modo masivo una respuesta emocional, una respuesta de indignación. Efectivamente, un movimiento como fue nunca más, que fue capaz de movilizar a cientos de miles de personas sucesivamente, año tras año, a crear organizaciones de todo tipo, no nace espontáneamente. Tuvo un arranque político, efectivamente, fue el Bloque Nacionalista Galego quien convocó en Santiago a primera reunión de mariscadores, cofradías de pesca y gente de la cultura. Los artistas jugaron un papel decisivo en este movimiento. A partir de ahí, lo que aconteció fue que esa llamada, esa bandeira, a bandeira galega tintada de negro, fue realmente desencadenó una movilización enorme, realmente enorme. Un movimiento tan importante que desafiaba a actitud de una política, una consigna de un gobierno que se encerrara en esa consigna, que no fue capaz de reaccionar. Ese movimiento tan extenso en la sociedad galega fue una amenaza, hasta tal punto que el fiscal general del Estado intervino directamente, siguiendo las órdenes del gobierno, para culpabilizar a Nunca Más, abrió una investigación creando cargos contra Nunca Más, que fueron imposibles de probar, porque no existía ningún delito, naturalmente. Realmente Nunca Más fue muchas cosas, alimentóse de la energía de la población, de todo tipo, de todos los sectores sociales, médicos, organizados, mariscadores, naturalmente, pescadores, mariñeiros, estudiantes, abogados, hubo coordinadoras de Nunca Más de todas las profesiones de la sociedad. Fuimos capaces, afortunadamente, gracias a que teníamos un representante que representaba a Galicia, que era Camilo Nogueira en aquel momento, ya estaba en aquel momento también Ana Miranda en este Parlamento, fuimos capaces de encontrar en el Parlamento Europeo o que no nos dieron en el Parlamento Galego ni en el Parlamento Español, donde fue negada, donde se nos negó la posibilidad de abrir una comisión de investigación. Tuvimos que ir a Europa y fue en el Parlamento Europeo quien nos escoitó y nos atendió. Fue Nunca Más no Parlamento Europeo quien consiguió que se revisase los cascos o las condiciones de navegación de los petroleros y también las rutas de navegación frente a nuestras costas, y que se revisasen otros sistemas de seguridad de la navegación internacional. Se remato diciendo que ese momento de movilización fue un movimiento que realmente que nos cohesionó a toda a sociedad galega, más aladas ideologías, con distintas posiciones de partido, pero fue a defensa y a identificación de la sociedad galega con país, con territorio, con tierra y con mar, fue un momento único. Ese movimiento de autoorganización realmente creó o su propio folclore, a su propia liturgia, a su propia lenguaje, una lenguaje emotiva. Realmente una de las personas que mejor o expresó o expresa es el compañero Xurxo Souto, que es quien va a hablar a continuación. Muchas gracias. Gracias.